ICN al aire con las gemelas del periodismo. No solamente hacemos el tema de información, buscar noticias, buscar de todo ámbito en cultura, política, bueno, todo lo que nosotros siempre les decimos, ¿no?, en cuanto a la información, sino que también tenemos el lado humano, como en el caso de llegar a un lugar para pedir que nos puedan ayudar con este pequeño, le decimos negrito por el color, y miren cómo está, de qué manera está descuidado, ¿ves? Miren acá. Mire cómo está con todo esto en la naricita, no sé si podrá estar tranquilo, ¿ves? Mira cómo está el pelito, todo, ¿ves? Parece un trapeadorcito, como podría, pareciera una broma, pero no es así. Todo esto está así, y nosotros no lo vamos a dejar. Vamos a ir con él a pedir ayuda. ¿Y dónde? Bueno, pues entonces síganos en la nota porque de verdad que les va a interesar y sobre todo les va a hacer sentir bien. Porque ver por un animalito o nuestros hermanitos menores es gratificante. Mami, pero sí, queremos apelar a ti porque sabemos que tú amas a los animalitos, a nuestros hermanitos menores, porque así lo consideramos nosotras. Sí. Y bueno, hemos venido así sin avisarte, nos hemos metido acá a pedirte algo. Lo primero hay que, lo voy a bañar, que es en otra zona, y lo voy a acicalar, ¿no? Ustedes ya vienen a recogerlo porque lo que es recomendable es que el animal se quede solo con el que lo baña o con el cuidador, etcétera. Él las ha tomado desde como sus dueñas prácticamente, podría ponerse engreído, ¿no? Algunas personas dicen, no, tengo que acompañar a mi perrito. Eso sí, o sea, depende de las personas que, también con quien se les deja, ¿no? Porque se han visto casos que los tratan mal, los maltratan y todo eso, y de eso no se trata. Por eso siempre lleven a profesionales, a clínicas donde hay médicos veterinarios, y sepan que va a haber siempre un médico para estar vigilando cómo está la salud del animal, el temperamento y todo eso, ¿no? Bien, entonces, ¿saben qué? Nosotras, las gemelas, junto con Fami, la veterinaria Chelitas, nos hacemos cargo. Nos hacemos cargo. Nos hacemos cargo. Así es. Miren cómo están las motas, está lleno de estas cositas que hay en el pasto acá. Y eso también le puede doler. Eso le duele, pues todo esto en realidad cuando los perros están con motas les duele. Y ahora lo que se tiene que hacer es bañarlo. Primero se le baña con agua tibia o calientita, porque acá no se les puede bañar con agua fría porque si no les puede dar neumonía. Y es terrible acá, ¿no? Yo no sé cómo hay personas que pueden bañar a sus perros con agua fría y luego los perritos están enfermos. Y aparte de eso, la neumonía les puede dar el distemper por si acaso, y el distemper si nadie lo salva. Y luego de bañarlo ya se le pasa una máquina y se le va a hacer un corte cero. Y bueno, y si es que existe un dueño, porque él nos ha seguido, sí. Si es que existe un dueño, qué mejor que lo reconozca y ya nos puedan decir. Sí, pues nos puedan decir. Sabes, por favor, porque ahorita el perrito podía morir atropellado porque estaba justo en medio de la marcha. Y no solamente eso, hay gente muy mala que maltrata a los animales. Entonces, como acá mi pequeña gatita. Sí, también muéstranos, por favor. Esta pequeña la encontró mi novia a las 6 de la noche, aproximadamente ya 2 semanas. Y ella estaba en el colegio de ingeniería. Ahorita se la ven casi un poco peladita ella, porque le habían pegado la cola al cuerpo porque estaba en celo. Ella ha sufrido mucho porque estaba totalmente llena de enterocal. Ha sido bien difícil sacar el enterocal. Le he tenido que inclusive poner un poco de tinel para disolver el pegamento. Ha sido bastante cruel la historia de esa pequeña y es muy cariñosa. ¿Se dan cuenta? Es puro cariño. Sí, ya te tiene bastante confianza. Sí. Bueno, yo sí le agarro, creo que no, porque como estoy con este pequeño, claro, estoy con el olor de perrito, entonces creo que a ellos no les gusta mucho. Pero mira, se deja acariciar. ¡Oh, qué bonito! Por eso, si alguien la quiere adoptar, todo ya va a estar esterilizada. La voy a dar después de la cirugía, obviamente, ya con sacándole los puntos y todo. Y necesita mucho cariño. Es una gatita que necesita estar acompañada. Bien, la dirección, Fami, para que bueno, vengan. Bueno, pueden venir acá. Avenida 13 de Noviembre, 898 El Tambo, esquina con Junín, los esperamos.
acá para recibir a sus mascotas y a cualquier caso con mucho cariño realmente. Y sean conscientes también que cuando a veces rescatan un animal, tienen que hacerse cargo como lo están haciendo ahora. No es simplemente estar llamando al veterinario para que vaya, tienen que hacerse cargo uno mismo. Nos vamos entonces. Amigos, gracias por vernos y seguimos conectadas a través de la información ICN al aire. Sheila Mera y Lisbeth Mera en las redes sociales. Así que nos vamos.